Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy su amigo Richard. Bueno, en este video vamos a hacer algo interesante, vamos a hacer una revisión de los estrenos que nos trae la plataforma de Netflix en este mes de febrero. Antes de pasar al video, acordate, si te gustó, dale pulgar para arriba, déjame en la caja de comentarios lo que te pareció el video, suscríbete al canal, activa la campanita para que no te quedes afuera. La rueda de novedades empieza a girar el primer día nomás, el 1 de febrero, con la llegada de Velvet Buzzsaw, la nueva película de Dave Hero y junto a Jake Gyllenhaal, tras el éxito de Nightcrawler. En la misma fecha se sumarán al catálogo las series de Night Flyer y Muñeca Rusa, que estarán acompañadas por el evento del mes, el desembarco de la saga de Harry Potter en Netflix. Pero bueno, vamos con lo que nos compete, vamos con las series originales de estreno que llegan a Netflix. Bueno, este mes de febrero llega Muñeca Rusa, una prometedora comedia que echa mano del recurso de los bucles temporales para contarnos cómo su protagonista se ve obligada a revivir su cumpleaños número 36 una y otra vez. Natasha Lyonne es su protagonista y también co-creadora junto a Amy Poehler y Lily Hale. Esta serie se estrena el 1 de febrero. También tenemos la llegada de Siempre Bruja. Esta es la segunda serie colombiana de Netflix. Cuenta la historia de una bruja que viaja al futuro hasta el 2019 escapando de la Inquisición, para escaparse, como les dije, de una muerte segura en hoguera. Mi pregunta es la siguiente: ¿será capaz de amoldarse a la vida actual de este 2019? Bueno, Ángel y Gaviria es su protagonista y llega el 1 de febrero. Bueno, tenemos también The Umbrella Academy, adaptación del cómic de Gerard Way sobre una singular familia de superhéroes que une sus fuerzas para aclarar la muerte de su padre. Entre su reparto tenemos a Ellen Page, Tom Hopper, Amy Raven. Esta serie llegará el 15 de febrero. Bueno, ahora pasemos a las películas de estreno que llegarán a Netflix este mes de febrero. Tenemos a Dumpling, para demostrar cuán difícil es cumplir las expectativas de otro. Un adolescente con sobrepeso se inscribe en un concurso organizado por su madre, una ex reina de belleza. Bueno, esta película se va a estrenar el 8 de febrero. Después tenemos Velvet Buzzsaw, una de las que más espero. Dan Hero, el director de la notable Nightcrawler, vuelve a tener a sus órdenes a Jake Gyllenhaal y René Russo en una película de terror, en las que las obras de arte de una galería cobran vida y empiezan a asesinar gente. En su apetecible reparto también hay huecos para John Malkovich, Tony Collette y Sam Astor, la verdad, unos actores de la puta madre. Bueno, esto ya estreno el 1 de febrero. Después tenemos High Flight Beer, nueva película de Steve Soderbergh sobre cómo el agente de un jugador de baloncesto novato intenta salvar la carrera de ambos tras ver cómo un cierre patronal les pone en peligro ambas carreras. André Holland, Sassy P y Melvin Grid son algunos de los protagonistas. Estreno el 8 de febrero. También tenemos París es nuestro, producción francesa de Netflix, que cuenta la turbulenta relación que inicia una joven en París en un contexto repleto de tensiones sociales y protestas. Dirige Elizabeth Bogler y está protagonizado por Naomi Smith. Tenemos también Pedleton, una comedia diferente en la que un hombre es diagnosticado de un cáncer terminal y decide pedirle a su vecino y buen amigo que lo ayude a acabar con su vida, dirigida por Alex Lehmann. Otras películas que también tenemos en febrero en la plataforma de Netflix, tenemos Revolutionary Road el 1 de febrero, El Expreso de Medianoche, que también se estrena el 1 de febrero, Un Golpe de Altura el 15 de febrero, El Amanecer de los Muertos el 15 de febrero, Vacaciones, también una comedia, el 15 de febrero, Conoces a Joe Black el 15 de febrero, Amigos con Dinero también el 1 de febrero. Bueno, hasta acá llegaron el video, amigos. Hay muchísimos estrenos de series y películas en la plataforma de Netflix, pero bueno, si quieren una segunda parte, me dejan en los comentarios y la hacemos nada más. Por mi parte, no me queda más que decirle que si te gustó el video, dale un pulgar para arriba, suscribite al canal, activa la campana y bueno, nada, amigos, nos estamos viendo el próximo video. Los quiero mucho.